tal? ¿Cómo les va? Bueno, ya comenzamos nuestro programa de imágenes, como todos los jueves, este programa tan nuestro, tan de Tudelina, y que nos acompaña hace 25 años a través del canal de nuestro pueblo, en este caso Canal 11. Bueno, tenemos una hora para compartir y yo les cuento, como siempre, cuando comienzo, lo que llevo puesto. Hoy estoy vestida con la ropa de Ave Fénix, así que Belén me puso este hermoso jean de color. Vienen los jeans de diferentes colores, se usa mucho el bordó, el color ocre, bueno, ya se lo estuve mostrando. Trae unos jeans espectaculares con un calce fantástico, así que vaya a verlo, es una nueva marca que están trabajando en Ave Fénix. Bueno, y la camisa ideal, por supuesto, para esta época, uno está bien vestido con la camisa y bueno, y además la puede usar pre-aporte. En este caso llevo una camisa bien bonita que tiene toda la parte de adelante, no sé si usted lo alcanza a apreciar, que es una especie de encaje, sí, encaje, lo que pasa que está forrada para que no se vea el corpiño, no sea transparente y además es un poquito más abrigado, pero precioso. Y también llevo los aros de Ave Fénix, fíjese, me dieron unos aros acorde bien delicados, porque ya la camisa tiene mucho glamour. Bueno, ahora sí vamos a compartir nuestro programa. Inicio de espacio publicitario. Empresa La Verde SRL, desde hace años acercando a la gente, con salidas diarias a Rosario e intermedias. Cuenta con el alquiler de ómnibus para turismo. Oficina central en Tudelina, en calle Diego de Alvear 531. Transporte Layolo, con servicio a Junín por ruta 65 e intermedias y desde Junín a Colón y a Ribeños. Y por ruta 7, desde Junín a Iriarte. Transporte Layolo, boletería número 6 en Junín. Teléfono 02-364-425-042. Viaje confiado, viaje seguro. Cereales y oleaginosas. Acondicionamiento, acopio, comercialización, intermediación, transporte de cereal, insumos agropecuarios, fertilizantes a granel, semillas primera multiplicación trigo y soja, semillas híbridas maíz, arbales, inoculantes y cura semillas, agente oficial DuPont, herbicidas, insecticidas, fungicidas, bolsones, seguros automotor, cooperación seguros, seguros agrícolas, Victoria Seguros, plantas de acopio, Estación San Marcelo, Estación Fortín Hacha, depósitos de agroquímicos, Avenida Oscar Bocha Cuego 941, acceso Tudelina. Administración, Simón de Iriondo 342, Alejandro Luis Permingeat, SRL. Agroveterinaria, almacén de campo, distribuidora zonal de Núcleo 3, vende y distribuye toda la línea de alimentos para cerdos, aves y rumiantes. Te presentamos toda la línea de cerdos. Iniciador pellet, fase 2, starter. Fase 350, inicial lechón. Fase 100, premezcla cerdos recría 5% premix. Premezcla porcinos, crecimiento premix. Premezcla porcinos engorde premix. Premezcla cerdas reproductora premix. Asesoramiento nutricional por profesionales. Agroveterinaria, almacén de campo. La Cooperativa Agrícola Ganadera Federada de Villa Cañas cuenta con su casa central en Villa Cañas. Filiales en Arribeños, San Gregorio y Tudelina. 300.000 toneladas anuales de acopio. Un almacenaje de casi 200.000 toneladas. Acondicionamiento y comercialización de productos agropecuarios, agroquímicos, asesoramiento técnico agronómico, agente de seguros del Grupo Asegurador La Segunda, de la Mutual Federada Salud, autoservicio, ferretería, combustibles y lubricantes.
Un lugar para compartir alegrías, tristezas, fracasos y esperanzas. Fin de espacio publicitario. Reitero, vengo comunicándolo hace varios jueves, varios programas, que la comuna de Tibilín ofrecerá cursos de capacitación gratuitos para desempleados. Desde la comuna de Tibilina, dice la nota, están promoviendo a partir de mayo, o sea, desde este mes, la realización de cursos de capacitación, apuntando principalmente a facilitar la búsqueda de empleo o la concreción de proyectos en personas que actualmente no tienen trabajo estable. Para ellos será sin costo y se les ofrecerá formación para comenzar un emprendimiento o que se preparen para insertarse en el mercado laboral. Si bien van a ser abiertos para todos, no va a haber exigencia de edad mínima ni tipo de estudios anteriores. Lo dictarán los profesores Karina del Valle Gramajo y Arturo Miranda Rocha. Las actividades serán todos los lunes de 13 a 14:30 horas y durará 3 meses y luego al terminar se extenderán los certificados. Bueno, el temario en curso se destacan, por ejemplo, crisis en el problema de la oportunidad, tiempos de actuar, emprendedores, el ser humano empresa, las necesidades básicas, 5 cualidades que deben tener y demostrar los emprendimientos y las personas, prerequisitos, la venta y la negociación, el marketing, los partícipes sociales, la búsqueda de empleo, la entrevista de selección, preguntas habituales que hacen los seleccionadores de personal, la dinámica de gestión y manos a la obra. Bueno, entonces este es un curso muy interesante porque muchas veces uno se encuentra buscando trabajo y no sabe cómo encarar distintos lugares o donde quiere presentarse, tiene miedo a cierta clase de entrevistas. De esta forma lo van a estar ayudando Karina y Arturo. Una forma también, ideas para quienes están desempleados de cómo pueden encarar un emprendimiento, cómo sería posible el marketing, cómo llegar a la gente. Bueno, hay muchas cosas que uno no sabe y de pronto va a estos cursos simplemente 3 meses y una vez por semana. Y ese día solo una hora y media, casi 2 horas. Entonces, no es una buena inversión en el tiempo para estar preparados a futuro para enfrentar un nuevo trabajo o para ir justamente a pedir un trabajo. Así que vaya a la Casa de la Cultura y tiene la posibilidad de estar de esta capacitación que es gratuita. Con los alumnos de la Escuela 212 se estrenó el nuevo equipamiento de cine en Tudelina. A través del programa Territorio de Encuentros del Gobierno de Santa Fe, la Comuna de Tudelina y la Casa de la Cultura pusieron en marcha el nuevo equipamiento en el Salón Auditorio Julio Gutiérrez Martín. Se trata del proyecto Todos al Cine, por el cual se vienen mostrando diversas películas, tanto para los chicos y grandes, los fines de semana y feriados, y por el cual el jueves último se proyectó Romeo y Julieta para alumnos de la Escuela de Enseñanza Media número 212 de la modalidad teatro. El equipo presentado y puesto en marcha consta de un proyector Lumens y una notebook Lenovo, cuya inversión asciende a 48 mil pesos. Por otra parte, se supo que el equipo que se estaba usando hasta el momento sufrió el desgaste del pase de los años y quedó rezagado en cuanto a tecnología. Por eso dejaron en claro que va a estar destinado a otras actividades artísticas, talleres y cursos de la Casa de la Cultura. Al respecto, la titular de la Casa de la Cultura, María Cristina Cubero, indicó que el objetivo de la iniciativa de impulsar el séptimo arte en el pueblo es para devolverle al cine el espacio donde pueda cumplir su misión estética, artística, social, filosófica y política, interesando
al público con temas que son inherentes a la comunidad, ampliando la lectura del texto cinematográfico y permitiendo la apreciación libre de las múltiples manifestaciones culturales que el cine hace posible como lenguaje vivo. Inicio de espacio publicitario. Pollos viscerados con menudos grado A, criados y faenados por Moliné SRL, en Belgrano 366, Teodelina, teléfono 3462-440-286, con la garantía de siempre. Pollos viscerados con menudo grado A, criados y faenados por Moliné SRL, desde Teodelina a la región, teléfono 440-286, con la garantía de siempre. Farmacia Casey, de Ivón Casey, en calle Belgrano 658. Fragancias importadas y alternativas. Suplementos dietarios para deportistas. Control de presión arterial. Control de diabetes. Descuentos a obras sociales. Envíos a domicilio. Teléfono 449-381. Farmacia Casey, de Ivón Casey, en Belgrano 658. Panadería Teodelina, el pan nuestro de cada día. Los gustos te los das en Panadería Teodelina. Panes según tus comidas. Para el desayuno o el mate, bizcochos y facturas. Para esa reunión de amigos, las prepizzas. Y para los mejores festejos, masas secas, finas, postres y tartas. Panadería Teodelina, en 9 de Julio y Diego de Alvear. Un gusto para cada día. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. Carnicería y autoservicio Don Pedro abrió sus puertas para no dejarte faltar nada. Comestibles, vinos, lácteos, kiosco y las mejores carnes. Y ahora también prepara exquisitas tablas de fiambre Don Pedro. La esquina de Islas Malvinas y Avenida Fortín El Chañar tiene nombre, Don Pedro, autoservicio y carnicería de Guillermo y Horacio Bulatovich. Corralón Belgrano, centro distribuidor de materiales para la construcción. Todas las marcas líderes del mercado, sanitarios Ferrum, griferías FB, pisos y revestimientos Cerro Negro, aberturas Oblak, termotanques Ecotermo, calefactores Copen. Además, caños y accesorios para gas y agua. Pinturas. Corralón Belgrano. Diseño, venta y colocación de amoblamientos de cocinas y placares EFU. Visite nuestro local de exposición y ventas. Corralón Belgrano. El buen comienzo de toda obra. Autoservicio Gloria, de Gloria Zucchini, en la esquina de Simón de Iriondo y Doctor Martínez. Comestibles, fiambrería, verdulería, artículos de limpieza, bazar y zapatillería. La variedad y el buen precio nos distinguen. Autoservicio Gloria, en Simón de Iriondo y Doctor Martínez. La gloria del ama de casa. Fin de espacio publicitario. Bueno, este fin de semana hay cine en nuestro pueblo, así que a las 15 horas tiene la posibilidad de llevar sus niños. Y como siempre digo, usted también puede quedarse, porque las películas para chicos son lindos. En este caso, a las 15 horas van a estar dando Tini. Y después, a las 20 horas, una película bien de grande, una película de terror, La Llamada 3. Así que esta es la posibilidad de nuestro pueblo de ir al cine en el Salón Auditorio Julio Gutiérrez Martín. Inicio de espacio publicitario. Carnicería La Esperanza. Asado, achuras, chorizos, carne de cerdo, milanesas de vaca y de pollo. Vos elegís tus comidas.
y la mejor carne en 25 de Mayo y Simón Diriondo, en Carnicería La Esperanza de Jorge. ¿Querés organizarle el cumple, aniversario, despedida, baby shower o cualquier celebración a tus seres queridos? Mundo Disney, salón de fiestas. Te garantizamos el mejor servicio y la mejor fiesta con inflables. Metegol, tejo, máquinas de burbujas, karaoke, disfraz para el agasajado y mucho más. Salón totalmente calefaccionado y alfombrado para disfrutar sin preocupaciones. Gaseosas, vinos, cervezas, fernet, licores o simplemente mate, café, té o lo que quieras. Consulta nuestros presupuestos. Mundo Disney, un lugar donde poder celebrar. Ave Fénix, indumentaria casual y de vestir. Para damas y caballeros, lo nuevo en otoño e invierno. Talles, colores, calidad y el mejor precio. Ave Fénix, de Silvia Trevisan y César del Elce. En Belgrano 265, teléfono 440-386. Fin de espacio publicitario. Hay mucho resquemor con respecto al desborde de la Picasa. Estuvimos recibiendo muchos WhatsApp, vemos a través del Facebook muchas imágenes. Bueno, además, un poco sensibles con todo lo que está pasando en Melincué cuando nos envían noticias de que puede desbordarse la Picasa. Había un cierto pánico en el pueblo de que fuéramos afectados, de que inclusive decía que Tiberina y otros pueblos aledaños iban a estar todos inundados. Por eso, justamente, la comuna de nuestro pueblo, el presidente comunal, como su secretario, estuvieron dando una conferencia de prensa el día miércoles a la mañana para dar toda la información de cómo está el estado de la Picasa, cuáles son los riesgos. Bueno, con todas las preguntas que estuvimos haciendo, respondió una larga conferencia de prensa que nos parece muy, muy interesante que ustedes la escuchen, porque justamente fue para que se la pudiéramos transmitir al pueblo con, bueno, toda la información correspondiente. Se había hecho la reunión del Comité de Cuenca de la Picasa el día anterior, así que estaban con toda la información. Una reunión, una conferencia de prensa que acordamos que va a ser todos los miércoles para estar dando información constante al pueblo de Tiberina sobre lo que sucede con respecto a la Picasa y con respecto a las inundaciones y al agua, porque siguen las lluvias, así que siempre hay un cierto riesgo. Este programa los invitamos a que le preste atención, porque es muy interesante toda la información, sobre todo para sacarnos las dudas y también creo que los miedos. Buenos días a todos, realmente agradecerle la presencia a los medios. Quisimos hacerlo de esta manera para llevar una tranquilidad a nuestra localidad y que sea una palabra uniforme, digamos, a todos los medios, porque sabemos que estos últimos días se ha comentado mucho por el tema del desborde, del posible desborde de la Laguna de la Picasa, y a algunos actores que han compuesto en un momento el Comité de Cuenca La Picasa ha salido a decir algunas cosas que han intranquilizado mucho a Tiberina y a todos los pueblos que estamos afectados, digamos, por el propio cauce natural de la Picasa. Ayer nos reunimos en la localidad de San Gregorio, convocada por el senador Alessandro Rico, por el diputado Pieroni, y estuvieron autoridades a nivel provincial y a nivel nacional también. En lo que respecta a la provincia, estuvo la gente de Protección Civil, como corresponde por estos casos. Estuvo la gente del Comité de Cuenca, el director del Comité de Cuencas de la provincia, Nicolás Mijich. Bueno, el presidente del Comité de Cuenca de la Picasa, es una persona muy a plomo y que bueno, que nos planteó el verdadero tema hoy de cómo está la laguna. Bueno, después intervinieron todos los presidentes de las comunas, como decía anteriormente, de que estábamos afectados a este canal Alternativa Norte, que nos pasa por nuestro Tiberina. Y
Y bueno, quedó el señor Raparo, que es perteneciente al Estado Nacional, que es de la parte hídrica del Estado Nacional, que no sé bien en qué ministerio está, pero es una persona que hace muchos años que está trabajando en la región con el tema de la Picasa. Hace años atrás, con otros gobiernos, supo trabajar en la provincia de Santa Fe y bueno, ahora pasó al gobierno nacional. Lo que nos trajimos de ayer, todo lo que se comentó, hoy a La Laguna le está entrando no 70 metros cúbicos, le está entrando 45 a 50 metros cúbicos de agua. O sea, ha mermado la entrada del agua. Lógicamente que esto es, todo depende de las lluvias que tengamos de acá en adelante, si son lluvias de gran cantidad de volumen como hemos tenido hasta hoy. Está saliendo 5 metros cúbicos por la alternativa sur de eso, y hoy está a 40 y 45 centímetros, la laguna todavía está soportando la entrada de esa agua. El tema es que lo que hemos escuchado todo, que iba a reventar, usaron una palabra muy mal usada. O sea, yo quiero creer que no lo hizo con mala intención Ravera, hablar de reventar la laguna. En su momento, vamos al peor de los casos, que la laguna comience a rebalsar, va a pasar por arriba de una loma, la famosa loma que comentaba Ravera. No es un montículo de tierra, no es una defensa, es una loma natural de muchas hectáreas, donde, al pasar por encima de esa loma, no vamos a ver pasar un tsunami ni un chorro de agua, va a pasar agua laminada. Para que la gente de Tiodrina se dé cuenta, aproximadamente el agua que nos podría ingresar a Tiodrina, superando esa loma, es la misma agua que nos entró allá por el mes de enero o febrero, que vimos enero creo que fue, que vimos afectado el balneario. Que tuvimos que... Eso fue la cantidad de agua que entró, el equivalente a lo que tenemos hoy, más el equivalente que puede suceder si se desborda la Picasa. Nosotros no es que estamos ni muy tranquilo, ni nada. Estamos ocupándonos del tema, preocupándonos y ocupándonos. Tampoco la laguna va a estallar, como dijo Ravera, la laguna va a rebalsar. Y primero, antes de llegar a Tiodrina, tenemos unas cuantas hectáreas del cual la laguna va a comenzar a cubrir. Que yo hoy, mirando un poco y hablando con algún vecino de la zona donde viene el canal Trinidad Norte, el agua prácticamente no va a dañar en lo que es el distrito de Tiodrina. Van a ser muy pocas hectáreas las hectáreas que son hoy trabajables, fértiles o usadas por animales. Simplemente va a cubrir lo que es el salado, lo que hoy nosotros vemos como juncos, como que en un caso muy, muy extremo, porque, vuelvo a repetir, nosotros tuvimos una entrada muy grande de agua, que el agua vino de la zona de Iriarte, la provincia de Buenos Aires, y que llegó a Tiodrina mucha cantidad de agua. Lo que pasa es que la gente, cuando llegó esa cantidad de agua, no se hablaba de la Picasa y no es como que lo relacionó para poderse preocupar demasiado, como sé que está preocupada la localidad de Tiodrina. Bueno, entraría la laguna del Chañar, el agua va para abajo, como todo el mundo sabe, va a ir hacia la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Después de ahí, eso ya nosotros no tenemos ninguna incidencia, el agua va a venir, va a pasar y se va a ir a la provincia de Buenos Aires. ¿Y el temor de este hombre, de que la laguna sobrepase la cota esa de peligro, cuándo estima que va a ser, más o menos? Bueno, según lo, como calculan ellos, que entra y sale. A ver, si seguían entrando 70 metros cúbicos, como dice él, estábamos a 30 o 35 días de que el agua empiece a rebalsar de la Picasa. A que llegue a Tiodrina podemos tener, ¿cuánto? 15 días. Sí, depende cómo agarre todos los reservorios en el camino. Mientras más lleno lo agarre, más rápido llega. ¿Y qué se está haciendo para evitar alguna zozobra de agua? Bueno, lo que está haciendo en este momento la provincia de Santa Fe con la provincia de Córdoba, están alteando los reservorios, el reservorio 7, eso lo llaman por nombre, los reservorios son, en este momento no me los recuerdo, y están aplicando, con una intervención del gobierno nacional también, algunos cierres de reservorios, que pero bueno, es para que toda agua abajo se descomprima más y el día que rebalse. O sea, los reservorios es una cosa que llega un momento y se va a llenar y va a ir a la Picasa también. A ver, si alguien pregunta si llueven
un diluvio, bueno, esa agua va a venir, va a llegar. También estamos sujetos a lo que de acá para adelante haga el clima, ¿no es cierto? Intendente, pero claro, está la gente de Junín diciendo que no van a permitir que le llegue más agua. O sea, que el mismo caudal que va yendo, sí, por un mayor caudal, que podría ser, si lo estabas comparando con lo que pasó en enero acá, sería un mayor caudal que iría a Junín, ¿no es cierto? Más de lo que estaban pasando estos días. Ellos están muy firmes de que no van a dejar que llegue más agua. ¿Qué podemos decir de eso? Nosotros lo que podemos decir es a ver, el agua va sola, el agua va por sus propios desniveles. Yo lo que me parece a mí, en mi humilde opinión, es que nada va a poder hacer, porque acá no se trata de que nosotros cuando digo nosotros, es Santa Fe o Córdoba o Tiedelina, abra algo. El agua viene superando los caminos, viene superando lo que encuentra a su paso, busca el nivel, se eleva y pasa. Es algo muy... Eso ocurrió claro, toda la vida, todo desde que existe el mundo. Es la lo que me parece, sí, que bueno, que en su momento los reservorios, como la Mar Chiquita, como Junín, había que haber previsto si íbamos a tener años llovedores, y ellos habían tenido que ver todas las compuertas y verlos bajados. Defendieron un poco la pesca, defendieron un poco algunas otras actividades que le redituaba a la ciudad, y ahora. Por ahí culpan a la provincia de Santa Fe, pero los reservorios son para reservar el agua en inundaciones y bajarlo a los niveles naturales cuando el tiempo está como corresponde, pero bueno, no se ha hecho. ¿Y el canal aliviador que se está construyendo? ¿Le falta mucho todavía? Ya está casi... Yo había visto que habían realizado 2 kilómetros, son 6 kilómetros y algo, ¿no? Lo que va a abarcar ese canal aliviador que desemboca en el canal Alternativa Norte. En nuestro canal. Ese canal va a reemplazar el sistema de bombeo. Va a drenar desde la laguna La Picasa naturalmente la misma cantidad de agua que drenarían las bombas encendidas. Sí. Ese canal, todos nos preguntamos por qué, yo hace 5 años que me estoy preguntando por qué no lo hicieron, porque la provincia está haciendo un gasto tremendo de energía eléctrica, para poner en marcha unos motores enormes, con el riesgo de que las bombas se rompen, no hay luz, no hay suficiente cantidad de potencia o energía en verano porque los consumos suben y los motores no alcanzan a girar, porque tenemos que tener en cuenta que gastan lo que gasta todo San Gregorio, todo el pueblo de San Gregorio en potencia eléctrica. Lo que se está haciendo, que bueno, justamente fue por un recurso de amparo a la provincia de Buenos Aires, bueno, hoy el canal se lleva 2 kilómetros, apenas 2 kilómetros de 6. El problema que tiene ese canal es que va pasando por lugares muy bajos, o sea, por la cuenca natural, digamos, y bueno, se encuentran con los problemas que podemos encontrar cualquiera cuando uno está atravesando una cañada o un lugar fangoso del cual el clima no lo deja trabajar. No quiere decir que una vez finalizado el canal esté abierto, porque ese canal va a tener una compuerta, la misma que vimos por ahí que tiene la Alternativa Sur, con la regulación que corresponde. Cuando esté los excesos de agua sobrecargados y la Picasa pueda reservar un poco de agua, no se va a abrir. Cuando sea necesario que vean aguas abajo, está todo bajo control, digamos, o el agua no está haciendo daño, eso se abre y van a salir agua, lógicamente, como todo canal, durante todo el año, ¿no es cierto? Me parece que se demoró mucho hacerlo por una sola cuestión. Hay una cuestión que es la provincia de Buenos Aires, que tiene un recurso de amparo con Santa Fe para que no le pase agua. Bueno, el agua dijo, no importa el recurso que haya la corte, yo soy, es una cuestión física, paso esa loma y voy para abajo. Queda todo muy, muy, muy claro, que si se hubiese hecho hace muchos años atrás, cuando durante 8 años tuvimos la ruta 7 cortada, si hubiese hecho las obras correspondientes, no se hubiesen puesto las trabas, que a veces son trabas de escritorios, porque una vez hablando con la gente de provincia de Buenos Aires, nos dijimos, nosotros todavía no hicimos ningún estudio, nadie nos dice que hagamos los estudios. Quiere decir que eso va a estar ahí, va a quedar ahí para que la seque el clima, para que la seque la evaporación, o lo que sea. Pero bueno, hoy nos encontramos con este inconveniente, ¿no? Este problema. ¿Qué medidas se están tomando para prevenir una llegada de agua? No hay una, como no hay experiencia de un desborde de la Picasa, es imposible saber lo que puede pasar. Todo lo que se presume y los cálculos
lo que dan, es que estaríamos en una situación muy similar a la de enero, donde siempre la zona más expuesta al agua, a la inundación, es la zona del balneario, el club de caza y pesca, y en el caso del otro lado, el barrio Progreso, en forma indirecta, la parte que siempre está afectada, porque al levantar el agua impediría el ingreso de las cuencas, las encadenadas. Siempre abarcaría esos barrios, esos lugares, no barrios, el barrio Progreso, la parte más baja que tenemos es eso. Y esa es la parte que se entiende que podría ser la más damnificada. En el caso del barrio Progreso tenemos defensas y se viven controlando y hay bombas. En el caso del balneario, bueno, la parte del balneario no afectaría, especialmente en invierno, no afectaría nada. ¿Y no llegaría al barrio Fonavi, por ejemplo, del lado del balneario? O sea, los expertos en la materia que dicen, da que no puede llegar no puede llegar. Lo que dan los cálculos. O sea, un desborde de la laguna es muy distinto a un volcamiento de la laguna. Un desborde de la laguna no sería posible que llegue ahí. Obviamente que cambia mucho de agarrar el sistema muy crecido al sistema bajo. Hoy cuando vemos el agua en el canal Alternativa Norte tan desbordada en todos los pasos que atraviesa en toda la calidad, lo primero que decimos es agua que viene en la Picasa, ¿no? El canal de la Picasa no viene casi agua. Lo que viene es agua de otros lugares que afecta, y el canal tiene una cuenca. El canal tiene una cuenca. O sea, por eso se llama Cuenca Canal Alternativa Norte y Laguna La Picasa. Son dos cuencas que están bajo sobre un mismo organismo. Bueno, la que hoy está muy afectada es la cuenca del Canal Alternativa Norte, que le entra agua de muchos lugares, de Villa Cañas, de Alberdi, de Iriarte, de provincia de Buenos Aires, en la zona de Campo Alvear. Sí, sí. Eso es lo que hace que esté desbordada el Canal Alternativa Norte. Hoy, mirando aguas arriba del Canal Alternativa Norte, donde arranca en la zona teodelina, se ha comenzado a manifestar una bajante de agua. Pero lo que queda claro en destacar es que Canal Alternativa Norte, el componente de Laguna de la Picasa, hoy no lo tiene. No tiene agua de la Laguna de la Picasa. Tiene agua de vertiente y agua de otro sistema que alimenta el Canal Alternativa Norte. Si ese canal sigue bajando y acomodándose, y ante un eventual desborde de la Laguna de la Picasa, bueno, pasaríamos una situación similar a la que tenemos ahora. Habría que ver en qué nivel agarra en ese momento de un desborde. Pero el desborde, estamos hablando que no sería de una magnitud para que se inunde el pueblo. Eso está muy lejos de lo que se dice. O sea, entendamos que también hacia abajo el agua no distingue un límite geográfico. El agua va a seguir expandiéndose y va a continuar su camino a la Mar Chiquita y a Junín y todo el río Salado. Entendamos que con Junín tenemos 18 metros de altura, de diferencia, o sea, tiene el agua para ir bajando y llegando al reservorio. En esa reunión se habló de tantas cosas que se dicen, ese supuesto canal que iría hasta el río Paraná. ¿Se habló de esa versión o no? No, no. No, para nada porque... No. Sí, en el comentario yo creo que salió en algún diario, en un medio nacional, sí salió porque yo lo he escuchado. El señor Ravera que dijo que estaba la alternativa del pavón, del arroyo Pavón, la salida de la Picasa para el Pavón. Yo en realidad nunca lo he escuchado técnicamente eso, que la gente dice la posibilidad puede ser que esté, que se haga, pero técnicamente con las mediciones, como corresponde, yo creo que la salida de la Picasa es por acá, está clarita, porque hoy se va... De eso se habló hace, por allá por el 2001, se decía que podía ser una hidrovía, que hasta la podían usar como un medio de transporte, sí. Y demás, pero bueno, es una utopía eso. Lo que sí he escuchado en algunas reuniones que se ha planteado este tema, es por la imposibilidad en la provincia de Buenos Aires, como decía anteriormente, por un recurso de amparo, de que Santa Fe tomara el toro por las astas y diga, bueno, hay que hacer un canal, y ahí sí, en ese caso, habría que hacer una mega obra, porque hay que cruzar partes muy arenosas donde no permite hacer un canal se desbordaría muy rápidamente, se sedimenta. Lo que buscan siempre los lagunas, todo esto es que salgan por gravedad. Estamos hablando que tanto, vamos a referirnos a otro complejo que no nos toca, porque es la Laguna de Melincué, como la Laguna de Picasso, son cerradas y no salen por gravedad, distinto a nuestra Laguna de Chañar, que sale por gravedad. Si nuestra Laguna de Chañar no llueve, se seca. Bueno, esta laguna no sale por gravedad, hay que usar sistema de bombeo.
este momento, Roxana, me planteabas y Gustavo respondía sobre un canal alternativo de 6 kilómetros están haciendo. Bueno, ese canal es por la altura que tiene la laguna y permitiría que la laguna baje 2 metros o 1,90 m en el caso de hacer ese canal, porque si no, no sale. O sea, dice, ¿por qué no hicieron el canal siempre? Porque si la laguna está en 102 metros, el canal no tiene sentido, no trabaja. Claro. Necesita de un bombeo, ¿me entendemos? La laguna de la Picasa está por debajo de lo que lo rodea, es una cuenca cerrada. La laguna de la Picasa a través del tiempo ha ido creciendo. ¿Este crecimiento que se dice es exclusivamente por las lluvias? Es porque le han derivado agua a extracuenca. Es clarito que le han derivado a extracuenca. Hablan de canales clandestinos de Córdoba y obviamente que ha aumentado el régimen de lluvia, pero le han derivado, sí, es de la lluvia propio que le han derivado agua a extracuenca. La laguna de la Picasa tenía una cuenca definida. Cuando le inyectaron agua de otras cuencas, la laguna empezó a crecer por fuera de su nivel normal. Claro, y no tiene salida propia. No tiene salida propia, sino a través de un método artificial como es una estación de bombeo. Exacto. Lo mismo que la laguna de Melicue, que necesita una estación de bombeo para superar los 7 metros de desnivel que tiene con el canal sanurbano. Bueno, en este caso, la laguna de Picasa necesita un sistema de bombeo para salir. Este canal que se plantea hoy es propio de la altura que tiene la laguna. Si la laguna no tuviera esta altura, estuvieras 2 metros más abajo y también estaría totalmente fuera de lo que era su ámbito normal, la laguna, no podría salir. Es más, en un momento la planta de bombeo no podía trabajar, hubo momentos que no podía trabajar porque las bombas no estaban, pero tampoco pudo trabajar porque se había alejado tanto la laguna de la planta de bombeo que no podía trabajar. O sea, cuando baja mucho la laguna, se dio, creo que en este lapso de 15 años se ha dado un corto tiempo, la planta de bombeo estuvo parada por falta de mantenimiento y porque el agua se había alejado muchísimo de la planta de bombeo. Pero necesita de un recurso artificial, como es una planta de bombeo, para drenar el agua por gravedad. Y bueno, este canal lo que vendría a suplir, propio de la altura que tiene hoy la laguna, permitiría una salida natural. Pero por la altura que tiene hoy la laguna, bajado de una determinada cota, el canal deja de trabajar, claro, nuevamente. El canal aliviador este que no necesita de bombeo. Exactamente, el canal de aliviador que están hablando hoy, sí, que sí. Uno diría, pero ¿por qué lo hicieron hace 10 años? Porque la laguna estaba muy baja y no permitía salir. Cuando la laguna baja de un determinado nivel, no hay gravedad posible para que salga, claro, el agua. Al contrario, si se hace un canal, le ingresa agua de otros lados. Claro, entra a otros lados. O sea, más de una vez se ha planteado que según el canal que uno haga, podría venir el agua de otro lado. Por eso necesita de una o dos o tres estaciones de bombeo para sacar el agua. Ahora, ¿por qué crecen esos sistemas en forma de medida? ¿Por qué no se lo controla a tiempo? Bueno, varios factores. Hay factores políticos, factores económicos, factores porque creen que no va a pasar nada. Bueno, y llega a esta magnitud que ahora se tornan casi incontrolables y que uno está apelando a que la naturaleza afloje con sus efectos como para que la laguna deje de crecer. Pero bueno, hubo un momento que se pudieron hacer obra. Y bueno, se podría hacer. Con respecto a la vía navegable, que tanto se habla, la vía navegable es importante en un lugar donde hay un flujo constante de agua. Entendamos que la Picasa tuvo 3.000 hectáreas de agua en un momento, con lo cual si llegara a bajar a un nivel histórico, no sé si se podría dar, la vía navegable quedaría seca, no tendría agua. No es un flujo constante como un río Paraná, que es un flujo constante de agua que va a permitir siempre navegar, por más que baje la cota de agua, va a permitir tener una vía navegable. Esto va a navegar en la medida que tenga este nivel de agua hoy, pero si el día de mañana se logra bajar el nivel de agua de la laguna porque deja de llover o porque se hace una mega obra para bajarla, sería muy difícil mantener un efecto de nivel de vía navegable, salvo que hiciera algo muy grande, como el canal de Panamá, que sería su sistema de esclusa. Pero es algo que es pensar en algo muy, muy elevado y que seguramente que debe haber posibilidad para todo, pero no es el momento de analizar esta posibilidad hoy. Sí, me parece que nunca hay que dejarla fuera de la mesa de análisis. Creo que todo hay que analizarlo y evaluarlo, y no tomarlo como una soncera, sino como algo que puede ser. Pero, visto así grande rasgo, la laguna de Picasa no es una fuente constante de agua. Hoy se da esta desborde que tiene. ¿Cuál es la función que cumple el Comité de Cuenca?
la Picasa. Bueno, el Comité de Cuenca lo que hace, se conforman primero por productores que están afectados al canal Alternativa Norte y representantes de cada una de las comunas que estamos dentro del Comité de Cuenca, pero de la cuenca de la Picasa. No, lo que se estuvo haciendo y lo que se hace es justamente tratar de juntar las partes, gobierno nacional, gobiernos provinciales, para que entiendan cuál es el problema, cuál es el efecto de una laguna cuando teníamos las aguas muy abajo. Bueno, en su momento la provincia de Santa Fe nos puso los técnicos a su servicio y fue en realidad el presidente en su momento y el presidente actual del Comité de Cuenca fueron a hablar con las autoridades nacionales, que eran de 4 o 5 años atrás, del cual los técnicos del gobierno nacional, que son de carreras, decían que sí, que lo que decían y lo que se comprobaba era cierto, y bueno, el resto quedó todo encajonado en papeles y en resoluciones que el gobierno nacional nunca nos dio la espalda siempre porque no lo entendía como algo peligroso, como que era un reservorio, que el agua estaba ahí, y después en lo económico lo que se fueron haciendo es reparaciones de cada uno de los pasos donde pasa el canal de Alternativa Norte hacia llegar lógicamente a Tigalina, hasta la provincia de Buenos Aires ya, se ha ido haciendo cosas que hoy en la realidad no se ve más nada porque la superó todo el agua. Siempre con el criterio de no retener el agua en ninguna parte, no altear calles, no altear puentes, nada, llevar un nivel como estaba previsto guiado por la, en este caso por la gente del Ministerio de Agua de la provincia de Santa Fe, quien autorizaba o no hacer las obras, porque tampoco podíamos hacer obras desmedidas y a gusto de cada municipio o comuna. Un poco para que haya una prolijidad dentro de todo lo que es el canal de Alternativa Norte y bueno, una de las funciones que nos tocó a nosotros como comuna fue cerrar canales, denunciar y cerrarlos. Fuimos una de las pocas comunas de que tuvimos que tener el sabor amargo de pelear con un par de vecinos de provincia de Buenos Aires, quiero decir, porque... Usted dijo en una conferencia de prensa que iba a iniciar acciones legales la comuna de Teoría, en ese caso cuando habían descubierto... Sí, lo hicimos y no hizo falta porque se dio a abrir los campos esta gente, que es de provincia de Buenos Aires, que había hecho un enorme canal. Hay dos alternativas. Se intimó. Nosotros lo que hace la comuna es dar parte a la provincia, al Ministerio de Agua, de que se está haciendo una obra, preguntar o decir, mira, como conocemos la región, decimos, mira, esa obra es imposible, sabiendo cómo trabaja el canal, cómo trabaja el Comité de Cuenca. Lo hicimos previamente en la provincia, después lo llevé al Comité de Cuenca. Reaccionaron rápidamente, se fue con una primera máquina a cerrarlo, el canal, es un canal enorme, la provincia mandó una máquina. Después tuvo que esa gente con la picardía criolla lo volvió a abrir, lo volvimos a descubrir a los poquitos días, porque la gente vecina de la provincia de Santa Fe estaba muy atento al movimiento de las máquinas. Y bueno, ahí la provincia trajo una máquina enorme, una máquina grandísima, con brazos mucho extensivos, muy muy grande, y se lo tapamos por muchos metros, cosa que bueno, ya para poderlo abrir va a tener que volver a trabajar varios tiempos. Fue una de las pocas comunas que pudimos intervenir y pudimos decir, bueno, hasta acá. Otras por ahí han hecho que hoy zapatean un poco, han hecho vista gorda algunas cosas. Pero también debo decir que los canales clandestinos, si bien están mal, no están autorizados, hoy si no hubiesen estado, esa agua que viene por un canal dicho clandestino vendría por arriba de los campos. Porque lo estamos viendo en nuestro distrito, lo estamos viendo en distritos vecinos, el agua ya no respeta más nada porque la tierra no absorbe, porque ya está colapsado, no hay, las vertientes están prácticamente ahí a flor de tierra, y bueno, el agua cuando cae agua de lluvia rápidamente corre hacia los bajos, ¿no? Con o sin canal, van. El agua estaba subiendo nuevamente por la 94, había agua en la cámara, en donde está el gas. Ya estaba llegando ahí. Viene agua. ¿Ustedes tienen idea, estudiaron más o menos cuándo va a venir, si lo vamos a poder soportar otra vez el agua que se viene? Porque en Cañada estuve ayer con el intendente y me decía que era muchísima el agua que venía para acá. Sí, nosotros anoche... Había fotos satelitales y que estaba muy preocupado. Pregunto si ustedes tienen un estudio o una idea de qué va a pasar en estos próximos días. Bueno, lo que fue ayer a la tarde, última hora, con las mediciones que nosotros tenemos, a lo que fue esta mañana, hoy creo que lo dije,
el agua tendió a estabilizarse. Ayer pasaban por la ruta donde la estaba pasando por encima, la ruta 14, ya prácticamente no pasaba más agua arriba de la ruta 14, si quiere decir que bueno. Pero bueno, estamos sujetos a todo lo que nos depara el clima, los próximos días de clima, ¿no es cierto? Es algo que ya nosotros no lo podemos manejar, pero bueno. Acá va a seguir subiendo, por el agua que viene en Piedrina, ahí, ese paseo. No debería seguir subiendo porque ya está en su nivel. Lo que se ocurrió fue un desborde en la laguna El Hinojo, en Venado Tuerto, que primero inundó la ruta 8 en un lugar que denominan el Bajo de Pastorino. Obviamente luego pasó a pasar encima de la ruta 14, que es la que va a María Teresa, San Gregorio, y bueno, comenzó la bajante, bueno, la ruta 8 ni hablar, que ya bajó, y en la ruta 14 también se nota donde ha bajado tremendamente, con lo cual el agua ya estaría, pero hoy tenemos una capacidad donde la ruta la vemos en un nivel que tiene tolerancia para pasar agua. No estaríamos como hemos estado en otros momentos. El problema es que pasa con la lluvia que están pronosticada para mañana y pasado. Eso está. Pero bueno, fue propio de un desborde de una laguna, tanto la vía del ferrocarril como la ruta 14 actúan como retención, es un flujo muy laminar y de muy pocos centímetros arriba de la ruta, tenía sus metros, había como 400 metros, 300, pero con pocos centímetros, anoche cuando pasamos no, era de 30 metros y 2 centímetros, 5 centímetros de agua, muy poquito de agua. Bueno, empezó a bajar ya ese sistema. Bueno, de ahí a Piedrina llega muy rápido. O sea, pero tiene tolerancia, los tubos están trabajando bajo, tiene tolerancia la ruta y están hechos los sistemas de defensa en el barrio que es afectado por esa cuenca, que es la de la laguna, o sea, la encadenada. ¿Estamos preparados para eso que viene? Sí, estamos preparados y no habría problema. No obstante, siempre lo que preocupa es lo que nos depara el clima para el jueves y viernes. Que bueno, auspician lluvia dicen lluvia de 30 a 40, pero nadie lo sabe, porque ustedes saben que son muy focalizadas. El otro día en el extremo oeste de Teodolina llovió 15 milímetros y en Teodolina 90, y en el extremo este, para la Santa Juana, llegó a 110, si no me equivoco, Gustavo. Sí, sí. O sea, en tan poco, en el mismo distrito, tuvimos lluvia de 15 milímetros a 110, una cosa, no sabemos si han dado lluvia en Teodolina propio de 90 milímetros y en Villa Cañas caer 15, no, o 5, no. Es muy, muy puntual a veces la lluvia y a veces afecta de una determinada forma. Lo que ocurre es que vemos cuando llueve acá en Teodolina, no, casi tenemos más problemas cuando llueve cuenca arriba que cuando llueve en Teodolina. Porque eso humana afecta. Teodolina tiene un desagüe natural, para nada artificial, muy bueno. Pero bueno. ¿Cómo? Veloz. Veloz. Pero a nosotros nos afecta muchísimo cuando llueve en las localidades vecinas agua arriba, que ahí se produce el descontrol. O sea, la laguna, ¿está en un nivel preocupante? Sí. ¿En qué nivel está? En el mismo o muy similar al que tenía en el 2001, que no se produjo el rebalse. Pero bueno, ¿se puede producir? Sí, puede haber un desborde de la laguna por lugares naturales que ya supere la altura que tiene. ¿Cuánto tendría que crecer más? 40 centímetros más tendría que crecer la laguna. No lo midamos en un envase, midémoslo en una cantidad tremenda de 40.000 hectáreas, que es muchísimo, se expande muchísimo, tendría que crecer para que se empiece a producir un desborde, pero un desborde medianamente, no digo ordenado porque no es la palabra, medianamente ordenado. ¿Qué significaría? Un incremento en el canal alternativo norte que hoy entra por la zona sur de nuestra localidad y desemboca en la laguna El Chañar. ¿Qué produciría ese crecimiento? Bueno, depende en qué momento se produzca y de cuánto sería, que se estima que no debería ser de más de 50 centímetros, produciría anegamiento en el balneario, en lo que está periférico a la laguna El Chañar, y afectaría en forma indirecta a la parte norte nuestra, que siempre afecta a la otra cuenca, porque al subir el sistema ese, como que frenaría el ingreso de la otra cuenca. ¿El agua llegaría en forma inmediata? No, estaríamos hablando que tendríamos un plazo de mínimo de 10 días de producirse eso para ir evaluándolo. Más preocupante quizá lo tiene San Gregorio y todo eso, que ellos se les cortaría en forma inmediata la ruta 14, que los dejen comunicados porque la ruta 7 también está cortada. O sea, tenemos un tiempo para ir tomando medidas, para ver, pero bueno, está muy lejos de llegar a inundar todo el pueblo, como decía, es una cosa alocada eso,
Estamos hablando que de un desborde no es lo mismo que la laguna largue todo su contenido. Teodelina tiene, por la forma geográfica de Teodelina, tiene niveles muy altos, va de los 94 metros hasta los 86 metros, o sea, tiene mucha diferencia entre lo alto y lo bajo. No es lo mismo que se inunde lo que está a 86 metros, 87, que se inunde lo que está a 94. Es imposible. El agua sigue también su curso. En la zona rural produciría, sí, produciría igual o más daño del que tenemos hoy. Anoche manifestaba Gustavo su preocupación en mantener una vía de comunicación con la zona que nos comunica con lo que denominamos, bueno, Campo Alvear o lo que sería el Chingolo, que sería la única vía que se trataría de mantener, que hoy tiene un piso de piedra, pero que tiene un nivel de agua preocupante, que a veces para vehículos livianos los puede llevar a la cuneta por la correntada de agua. O sea, un vehículo pesado puede pasar, un tractor, quizás un camión puede pasar. Bueno, la idea es mantener esa vía, pero no que no pase agua, agua va a pasar, porque si la queremos embalsar al agua para que no pase, sería lo peor que podemos hacer, al agua dejarla que siga su curso. Pero lo que queremos, mantener una vía de comunicación con esa gente, porque se tiene graves problemas si no puede atravesar esta zona. Entonces, bueno, la idea sería agregando mejor un elemento sólido como las piedras, escoria, para mantener una transitabilidad y con vehículos adecuados. Eso es lo que tenemos previsto. Sí, porque también tenemos que entender que el canal de Alternativa Norte nos corta todo el distrito a lo largo, ¿no es cierto? Quedaría ya hoy el puente La Delia, hoy ya es irrecuperable porque pasa mucha agua. Los puentes más atrás, el de La Pantanosa también está roto, el de Los Pineos está pasando el agua arriba. Y vemos como posible ese puente porque nos quedaríamos divididos, el mismo distrito de Teodelina dividido en dos. A una eventual gran crecida, la ruta 50, que va de Arenal y hacia Bella, también podría ser superada por el agua. Entonces, no tenemos ni siquiera la alternativa de gente que viva por la colonia La Pantanosa, por la colonia, aquella zona, yo siempre hablando del distrito de Teodelina, de cómo llegar a su propiedad. Imposible, está todo cortado, no tenés la 14, no tenés, o sea, estamos en una situación que, bueno, hídrica, compleja. Pero bueno, nosotros tenemos nuestra responsabilidad, nuestra actividad para poder resolver, también hacer lo que decía Luis, no hacer en este puente un alteo donde podamos retener agua, porque el agua nos pasa por arriba, nos pasa, y hay que tratar de hacer algo para que el agua pase, lo que tenga que pasar, y se vaya rápidamente a la provincia de Buenos Aires, como decíamos, ¿no es cierto? Transparentar la ruta, lo que decían. Es así. Otra cosa que propongo, ya que estamos en un grupo de prensa aquí, es una vez por semana hacer una especie de ronda de prensa donde llevemos las preguntas de esta mesa, y bueno, podemos transparentar y llevar tranquilidad o por lo menos la claridad de la situación a toda la población a fin de evitar estos trascendidos que tanto preocupan y producen estampida en la población. Entonces creo que si buscamos, si un día como un día miércoles también hablarlo con ustedes, el día adecuado para hacer una ronda de prensa, y si es necesario más, haremos más, pero creo que por ahora, con una por semana, me parece, ya podríamos proponer quizás para el miércoles que viene, a la misma hora, a decir, nos juntamos, podemos mejor cambiarla, pero para llevar la comunicación esto y que salga un comunicado unificado. Sí, unificado, Gustavo, es lo que si no, se trata desde la comuna para llevar tranquilidad a la gente y ver todo lo, paso a paso, lo que nosotros también, donde estuvimos ayer reunidos, reuniones van a ser a medida que sea necesario, bueno, nos vamos a volver a reunir con la gente de la provincia, protección civil, de todo lo que corresponda, para que. Y ahí, bueno, votaríamos también, si hace falta, para que nosotros comunicar inmediatamente lo que se habló y lo que se dispuso. Lo que realmente a mí me duele mucho es porque todo este trascendido, toda esta onda expansiva la provoca una misma persona que está dentro del Comité de Cuenca, ¿no es cierto? Que somos las personas que no tiene nada que ver con ningún municipio, solamente representa un distrito, pero no por la parte de los municipios, sino por los productores. Y salir a hablar de la manera que el tipo, la persona es abogado, o sea, no, dijera que yo se me escapa un término mal a mí. Está hablando por el canal de Junín, por el de Argentinísima. Sí, pero no es la ignorancia, es la intención de ser escuchado, y para eso nos vuelve el agua a todos, claro, para que todos presionemos, y él lo claramente hizo y lo logró. Pero aparte, García Varela también.
la cosa se venía el mundo abajo. Exagerar para... Entonces, en definitiva, cuando empiece a rebalsar la Picasa, el día que eso ocurra, vamos a tener 10 días para que ese agua llegue a Teodelina. Llegue ese pico de crecida, o sea, Teodelina, y se mantenga, claro, durante unos días, ¿no? Es que va, se habla, sí. Y ese rebalse que no va a ser, como se estaba diciendo, en 30 días, como decía Roberta Rufo, Ravera. O sea, se estima que también, Rosana, que el canal este que hoy hablabas, que mencionaste en un momento, y que mejor me clamo por gravedad, si las condiciones climatológicas ayudan, en 35 días estaría, con lo cual le daría también una salida a la laguna, un aliviador. Pero toda esa agua vendría al canal, o sea, de cualquier forma, la salida tiene que salir por el canal, y si baja el nivel hoy de drenaje que tiene, de agua que tiene el canal, bueno, tomaría mejor esa agua que largaría la laguna. Pero hoy el agua que viene por el canal es propia de lo que afecta a la cuenca, que afecta al canal, de la laguna no está viniendo agua hoy. Bueno, o sea que al momento de eso sí, pedimos eso, la gente lo que quiere. A medida que se sepa que eso comienza a rebalsar, nos dicen y ya sabemos que hay cuantos días. Perfecto. Bueno. Muy bien. Gracias a todos. Bueno. Inicio de espacio publicitario. Estudio Guerino, asesoramiento contable, impositivo y de gestión. Yanina Guerino, contador público. Matrícula número 12582. Teléfono 03462-449-047. Teodelina, Santa Fe. Hierros Teodelina, de Martín Torremorel. Portones, verjas, cestos, herrería en general. También chapas, perfiles, ferretería y bulonería. Hierros Teodelina, Diego de Alvear, 1225, celular 15-54-77-66. Hierros Teodelina, de Martín Torres Morel. Cerrajería Pinino, de Rubén Muñoz, en Avenida 30 de Julio, 142. Instalaciones de gas y agua. Trabajos de zanjeos para cañerías de agua, gas, electricidad, en patios y piletas. Cerrajería en general, también llaves codificadas para auto. Cerrajería Pinino, de Rubén Muñoz, Avenida 30 de Julio, 142. Celular 15-46-43-96. Desde Arribeños y Junín, construyendo viviendas en todo el país. Viviendas del Rey. Elija bien. Único sistema llave en mano. Concrete hoy su sueño y en tan solo 30 días tenga su casa propia. Viviendas del Rey. Libertad 370, Arribeños. Sucursal en Junín. Ruta 7, kilómetro 261. Elija bien. Elija Viviendas del Rey. Noquero SRL. Combustibles, lubricantes, fletes, Ruta 94 y Acceso Norte, GNC Teodelina. Teléfono 03462 1562 1625 1554 9761 Samba 1980@hotmail.com. Noquero SRL. Fada, fada querida. Fin de espacio publicitario. En la Casa de la Cultura también se estará dictando el curso para instalar cloacas en Teodelina. Ustedes ya saben que ya se ha anunciado que se estarán realizando las cloacas en nuestro pueblo. Eso da una oportunidad laboral a gente de Teodelina. Es lo que se espera, que no se tengan que buscar gente de afuera, sino que tengan posibilidades la gente de Teodelina, pero para esto hay que estar preparado, por eso en junio la comuna de Teodelina organizará un curso de auxiliar instalador cloaquista domiciliario. Este requerimiento obedece a la situación que atraviesa la localidad, ya que si bien cuenta con todos los servicios, le falta lo esencial, las cloacas, como les decía, que es... lo que se va a estar haciendo. La carencia de personas formadas en este oficio y efecto de satisfacer la demanda que una obra de esta magnitud significa,
es que surge esta propuesta de la comuna, contempla lineamientos teóricos y prácticos para la formación de los participantes en competencia que le posibiliten un excelente desempeño laboral. Bueno, así que también este curso que va a estar dictando el arquitecto Antonio Torres se va a estar realizando en la Casa de la Cultura y puede ir ya a anotarse. El impuesto inmobiliario urbano comienza a vencer el 15 de junio, así que lo tiene que estar retirando en las oficinas de la terminal de ómnibus de 7:15 a 12:15 horas. No lo olvide. Inicio de espacio publicitario. Minimercado MC facilita sus compras. Abierto todos los días de la semana. Horario corrido. Entregas a domicilio. Su pedido lo puede realizar al 440-040. En Minimercado MC, el precio se olvida. La calidad perdura. En Avenida José Roberti 901. Minimercado MC facilita sus compras. Una buena y rica alimentación está basada en frutas, verduras y hortalizas. Elegí variedad: zucchinis, alcauciles, repollitos de Bruselas, brócoli, cherry, espárragos, coliflor, cibulet. Elegí Verdulería Natalia. Todas las verduras, todas las frutas, para la mejor y más nutritiva comida. Se entregan pedidos a domicilio. Haga el suyo al 15 46 67 65, 15 65 08 64, en Avenida 25 de Mayo y Simón de Iriondo. Verdulería Natalia. Todas las verduras, todas las frutas. Carnicería de Cerdo Los Hermanos, en Avenida José Roberti 527, de Alexis y Dante Rende. Teléfono 1560-4707. Todos los cortes, para las más variadas comidas, los encontrará en Carnicería de Cerdo Los Hermanos. Matambritos, pechito con manta, costeletas, bondiolas, hamburguesas, salamines, chorizos. Carnicería de Cerdo Los Hermanos, en Avenida José Roberti número 527. Rodados 94 SRL. Evite multas y demoras. Centro de revisión técnica, obligatorio para transporte de cargas, de pasajeros y autos particulares. Rodados 94 SRL. Ruta Provincial 94. Acceso a Teodelina. De lunes a viernes de 7 a 19 horas y sábados de 7 a 13. Centro de revisión técnica habilitado a nivel nacional y provincial. Fin de espacio publicitario. Bueno, la comuna de Teodelina invita al acto del 25 de mayo. Ya llegó el 25 de mayo, este jueves. La convocatoria es a las 11 de la mañana en nuestra plaza, el centro de nuestra plaza. Un acto corto, así que se los invita a asistir. Habrá palabras alusivas a cargo de la directora de la Escuela Especial 2103, René Favaloro, la profesora María del Carmen Lauretti. También estará el cuadro de la Escuela 177, Sentires. Le estarán acompañados por la Escuela de Danza Folclórica de la Sociedad Italiana y la voz de Santos Acuña y el acompañamiento de Sergio Giustosi. Así que un acto lindo, pero corto. Y bueno, en momento de recordar y de festejar este 25 de mayo. Inicio de espacio publicitario. We'll be right back.
Formas Gym, de Daniela Fornacero. De Daniela Fornacero. Gimnasia modeladora, terapéutica y de relajación. En Formas Gym buscamos que te sientas bien. Con la guía de profesionales en las distintas áreas. Spinning con imágenes, danza, yoga, aparatos, pilates, gimnasia y nutrición. Tu cuerpo es único. Cuídalo. Formas Gym, en Malvinas, Argentina 158. Bikes Leo, bicicletería, bicicletas de paseo, competición, todos los rodados, artículos de pesca, kayak, Patagonia, cascos, patines artísticos, indumentaria, todas las tarjetas de crédito, venta, reparación, repuestos, accesorios. Bikes Leo, de Leo Gareto, Belgrano 596, celular 03462, 1530, 5463. Perto de uma mata e de um ribeirão. Fim de espacio publicitario. Y llegamos así al final de nuestro programa, siempre en este caso informativo. Veo que, le digo, a veces tenemos muchos eventos, otras veces tenemos información. Bueno, este fin de semana, recuerde, tiene cine, así que puede llevar a los chicos, puede ir usted, tiene para elegir los horarios. Y bueno, ya el jueves estamos celebrando el 25 de mayo, así que concurra a la plaza, pues van a estar también los chicos con sus expresiones culturales que se están preparando muy bien, así que también acompañar, y en nuestra plaza, que es tan representativa, convocante, así que es tiempo de estar juntos, sobre todo en las fechas patrias. Bueno, que Dios los bendiga a todos y esperamos que pase un lindo fin de semana.